Asimismo, el Ministerio de Salud ha presentado este día acá en la capital salvadoreña resultados de la recién realizada Encuesta Nacional de Salud tomada a nivel nacional, más que todo con indicadores relacionados a la mujer. Esta encuesta viene a dar continuidad a la serie de encuestas FESAL que se realizaron entre el año 1973 hasta el año 2008, conducidas en su momento por la Asociación Demográfica Salvadoreña con el apoyo de la Cooperación Internacional y del Ministerio de Salud. A partir del año 2013, los equipos nacionales del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud con UNICEF, iniciamos un trabajo coordinado para establecer un plan que permitiera al país contar con información clave sobre la salud en la niñez, sobrevivencia infantil, salud de la mujer con énfasis en madre gestante, educación, estimulación temprana de la niñez, prácticas de crianza, percepción de violencia, consumo de alcohol y tabaco, bienestar subjetivo, entre otros. La Encuesta Nacional de Salud MIX 2014 servirá a sectores nacionales e internacionales como base para la evaluación de planes, de estrategias y programas diseñados en el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo y en específico de nuestra reforma. El estudio del Ministerio de Salud también revela que la desnutrición crónica infantil se ha reducido en un 30% en los últimos 5 años en este país centroamericano. Por el momento me despido desde San Salvador, vuelvo al estudio con ustedes. Adelante.